Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Tras la conquista de Jerusalén por Saladino en 1187, los templarios establecieron su base principal en San Juan de Acre y comenzaron a construir su barrio en la sección suroeste de la ciudad. En este lugar, erigieron su palacio principal, cuyos restos no han llegado hasta nuestros días. Según los relatos de un templario que vivió el asedio musulmán, la fortaleza templaria en San Juan de Acre era considerada la más fuerte de la ciudad. La entrada estaba protegida por dos torres imponentes con muros de 8-5 metros de espesor. A cada lado de estas torres, se encontraban dos torres más pequeñas. Una característica destacada de estas estructuras era la presencia de leones dorados en la parte superior de cada torre, para establecer una conexión estratégica entre el palacio y el puerto ubicado al este. Los templarios construyeron un pasadizo subterráneo secreto de aproximadamente 150 metros de longitud. Este túnel fue tallado en piedra natural y presentaba un arco de medio cañón. Su techo estaba sostenido por una capa de piedra labrada, lo que garantizaba su estabilidad y durabilidad. El pasadizo subterráneo permitía a los templarios desplazarse de manera discreta y segura entre su palacio y el puerto, evitando potenciales peligros o espionaje. Esta ingeniosa obra de ingeniería refleja la habilidad estratégica y el conocimiento arquitectónico de los templarios. El asedio y la caída de San Juan de Acre marcaron el triste final de la presencia cristiana significativa en Tierra Santa. El 5 de abril de 1291, los caballeros templarios y otros defensores cristianos se vieron enfrentados a un ejército musulmán de gran magnitud. Después de semanas de asedio, la ciudad fue conquistada el 7 de mayo, lo que llevó a la derrota final de los cruzados en la región. La entrada de los musulmanes en la ciudad fue caracterizada por actos de saqueo y violencia, incluyendo violaciones y abusos contra mujeres y niños. Según el historiador Roger Crowley en su obra La Torre Maldita, la última batalla de los cruzados por Tierra Santa, la barbarie fue descrita como febril y espectacular. A pesar de los esfuerzos de los nobles cristianos por llevarse las riquezas y tesoros, muchas obras de arte fueron sustraídas o destruidas durante el caos. El sultán Al-Azraf Jalil ordenó la demolición de las murallas, fortalezas y otros edificios de la ciudad para asegurarse de que los cristianos nunca pudieran utilizarla nuevamente. En una carta dirigida a Aitón, rey de Cilicia, el sultán afirmó haber arrasado las iglesias hasta sus cimientos, masacrando a personas incluso en los altares. Estos eventos marcaron un punto crucial en la historia de las cruzadas y en las relaciones entre cristianos y musulmanes en Tierra Santa. La caída de San Juan de Acre simbolizó el fin de una era y el inicio de una nueva realidad política y religiosa en la región. El descubrimiento y recuperación del túnel secreto bajo el Palacio de los Templarios en Acre ha sido un fascinante hallazgo arqueológico. Después de haber permanecido olvidado durante cerca de 700 años, fue redescubierto en 1994 cuando una residente local solicitó la ayuda de un fontanero debido a problemas de obstrucción en sus desagües. A partir de este acontecimiento, se inició un proceso de recuperación y restauración del túnel, que finalmente fue abierto al público en 1999, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Acre. Los visitantes ahora tienen la oportunidad de explorar este pasadizo histórico y maravillarse con su ingeniosa construcción subterránea. A medida que se exploran las conexiones del túnel, continúan surgiendo nuevos secretos y descubrimientos. En el último año, se ha anunciado el hallazgo de una red de pasadizos ocultos en Acre, vinculados a la legendaria historia de los tesoros de los templarios. Utilizando la tecnología LIDAR, se ha creado un modelo en 3D del puerto de Acre, revelando estructuras adicionales, incluyendo una caseta de vigilancia subterránea. Los investigadores plantean la teoría de que los templarios podrían haber trasladado sus tesoros más preciados desde el puerto hasta su torre del tesoro a través de estos pasadizos. Estos nuevos descubrimientos arqueológicos continúan desvelando aspectos intrigantes de la historia de los templarios y añaden un elemento adicional de misterio y fascinación a la ciudad de Acre, una joya histórica en la región de Tierra Santa. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.